Ningún artista puede definirse como un creador. Primero porque incluso los que hacen algo muy novedoso no están creando, siempre estás recreando algo que viene o de la naturaleza o de otro artista. Siempre fui amante de la naturaleza. De niño quería ser naturalista. El oficio del naturalista ahora se dividió en biólogo, en botánico, pero el naturalista integraba todo. Darwin era naturalista. Pintar figura humana me parece que está dentro de lo naturalista. Hacer una naturaleza muerta también. Me parece que el arte hoy en día va tan de la mano con la tecnología que se está perdiendo el oficio, que es el del dibujo y la pintura, o la escultura, o el trabajar con las manos. Ya el trabajar con las manos tiene todo que ver con la naturaleza. Encuentro una gran satisfacción en utilizar para algo tan sublime como una obra de arte, en usar cosas que son de descarte, que son de desecho, que es algo banal, que ya nadie lo quiere, que está ahí tirado, muerto. Es como devolver la vida. Es re loco porque en realidad el lado más oscuro es el luminoso. A veces pintar es mirar, es contemplar. Cuando se inicia el arte tiene que ver con lo religioso. Y me parece que el fin del artista es mostrar lo que no se quiere ver.